Hola de nuevo, vampirillos, aquí os traigo otro video de Fortnite y vamos a ir con el bug diario. Por aquí os dejo el código, también está en la descripción, que está en privado y que aparezca el icono de XP. Os recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario. Si os gusta lo que hago, me podéis apoyar en la tienda de Fortnite usando mi código MARLIMADOZ en cualquiera de vuestras compras y el pase de batalla. Y por supuesto, continuaremos subiendo los niveles de Felina, que estamos en el 34. A ver cuántos niveles subimos hoy. Empecé en el 267, me faltan 10.000 para el siguiente nivel. Vamos a ir por la izquierda, por donde está el cartel del granjero. Nos dirigimos a su esquina izquierda, nos vamos a poner aquí pegaditos a la esquina, hacemos un gesto, recogemos el lanzamiento y esperaremos mínimo entre 10 y 30 minutos. Yo voy a esperar 30, pero si queréis esperar menos tiempo os recomendaría 15. Igualmente, como siempre os digo, podéis esperar el tiempo que queráis. Os recomiendo probar con vuestra cuenta a ver qué tiempo os viene bien. Lo dicho, vosotros decidís, así que podéis esperar el tiempo que queráis. Cuando pase el tiempo elegido, pulsamos el botón, cruzamos el portal, giramos dos a la derecha en la esquinita inferior, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 12 rampas. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hacia la izquierda 6 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, derecha 4 rampas, 1, 2, 3, 4, derecha 5 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, derecha 12 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, y aquí enfrente tenemos el primer botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central y giraremos 1 a la izquierda, 2 a la izquierda, la esquinita inferior, llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 10 suelos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, derecha 9 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, izquierda 3 suelos, 1, 2, 3, izquierda 10 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, derecha 5 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí enfrente tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal y giraremos 1 a la izquierda. De nuevo llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 10 suelos, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, izquierda 9 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un suelo hacia adelante, izquierda 4 rampas, 1, 2, 3, 4, un suelo hacia adelante, derecha 5 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, derecha 9 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí enfrente tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, cruzamos el portal y vamos 1 a la derecha. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos 11 rampas, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hacia la derecha, 5 suelos, 1, 2, 3, 4, 5, derecha, 9 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 suelos hacia adelante, 1, 2, 3, derecha, 7 rampas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 suelos hacia adelante, 1, 2, y aquí enfrente tenemos el siguiente y último botón de la construcción, lo pulsamos, cruzamos el portal y giramos 1 a la derecha, 2 a la derecha, a la esquinita inferior. Al llegar a la esquina miramos para abajo, pulsamos su botón y vamos aquí por la derecha, vamos a rodear, pasamos un toldo rojo que está al lado de las escaleras y vamos al siguiente, nos subimos, miramos abajo en la esquinita derecha y aquí pulsaremos el siguiente botón, cruzaremos el portal y giraremos 1 a la izquierda, 2 a la izquierda, en la esquinita inferior. Al llegar a la esquina nos damos la vuelta mirando la parte superior del tronco, que pulsamos su botón, vamos a ir por la derecha, que aquí hay una puerta, vamos a entrar por esta puerta y subiremos por las escaleras de la izquierda, subimos un piso, subimos dos pisos y subimos la mitad del siguiente. Aquí veis que hay como una especie de V, pues en la parte derecha pulsaremos el siguiente botón, luego cruzaremos el portal central y giraremos uno a la izquierda. Al llegar a la esquina miraremos para abajo, pulsaremos su botón y en esta ocasión vamos a ir recto, da igual que sea por la parte izquierda o derecha, tenemos que rodear. Vamos a subir un poquito la
las escaleras y si miráis para el techo hay un hueco, así que nos enganchamos, aquí nos damos la vuelta y mirando más o menos a la mitad, miramos para enfrente, para donde está el tejadito y veis en la parte derecha que hay como un trozo cortado. Bueno, pues aquí tenemos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal y giraremos uno a la derecha. Al llegar a la esquina nos damos la vuelta mirando la parte superior del tronco y pulsamos el botón. Aquí vamos a mirar para arriba y nos vamos a enganchar más o menos allí donde veis la bandera de color azul. Aquí hay una puerta, así que la abrimos, nos dejamos caer por la barandilla y vamos donde está el ciervo. Subimos en la cabeza del ciervo, miramos para arriba y en la parte derecha, como veis, aquí tenemos el siguiente botón con 140.000. Pulsamos el botón, cruzamos el portal y giramos de nuevo dos a la derecha. Al llegar a la esquina miraremos para abajo, pulsaremos el botón y vamos a ir por la izquierda, justo por esta puerta que os señalo. Abrimos la puerta y entramos diagonalmente hacia la escalera. Vamos a empezar a subir y subiremos un piso, aquí no es, hay que subir otro piso más hasta la zona de madera que es por aquí y vamos a por la primera puerta. Abrimos esta puerta, vamos a ir por la izquierda por donde está la escalera y de aquí llegaremos a la cama. Vamos a la esquinita superior derecha y aquí tendremos el siguiente botón, lo vamos a pulsar, veis que es como un reno. Vamos a cruzar el portal y giraremos uno a la izquierda, dos a la izquierda, a la esquinita inferior. Al llegar a la esquina nos damos la vuelta mirando la parte superior del tronco y pulsaremos su botón. Aquí vamos a girar hacia la izquierda, vamos a entrar dentro de esta construcción, miramos arriba a la derecha y nos enganchamos justo por aquí, le damos a trepar, giramos a la derecha y aquí tenemos un regalito con el siguiente botón. Fijaos dónde estoy, pulsamos el botón y llevamos dos niveles, cruzaremos el portal y giraremos uno a la izquierda. Al llegar a la esquina miraremos para abajo, pulsaremos su botón y vamos hacia la izquierda. Vamos a ir justo debajo de estas escaleras que aquí encontraremos el siguiente y último botón, así que lo vamos a pulsar, luego giraremos a la derecha. No os olvidéis de canjear aquí las monedas que nos da experiencia, pero no hemos terminado. En el inventario tenemos 11 diamantes, necesitamos 12, así que cruzamos el portal y giramos 2 a la izquierda. En esta construcción de la esquinita inferior es donde tenemos el botón repetible. Podéis subir normal por la construcción que hemos hecho antes o hacer como yo, una construcción atajo. Cuando lleguemos arriba pulsaremos el botón. Cada vez que lo pulsemos nos dará experiencia y un diamante. Tenemos al regalo en la parte derecha al lado del muñeco de nieve y aquí vamos a canjear los diamantes por una mochila. Tenemos que ir al primer botón que es en la parte izquierda del granjero, nos pegamos aquí en la esquinita. Hacemos un gesto y miramos a la pared de la izquierda, más o menos en la parte central tenemos para canjear esta mochila por mucha experiencia y muchas moneditas que las vamos a recoger rápidamente. Y de nuevo no os olvidéis de canjear todas estas monedas en la pared de la derecha, que esto también nos sube. Y por supuesto el botón que hemos pulsado para conseguir diamantes nos va a dar experiencia, entonces este lo podéis pulsar todas las veces que queráis aunque no podamos canjear más diamantes. Estoy al final del 271, más de 240.000, más de 3 niveles. También podéis repetir el mapa, andar a escape, volver a la sala y repetir los pasos. Recuerdo que al volver al lobby conseguimos casi un nivel por el diario, así que hemos subido un total de 4 niveles. Yo recuerdo que subo 2 mapas nuevos diariamente porque los antiguos ya suelen dejar de funcionar. Espero que os haya gustado y nos vemos esta tarde con el bug rápido. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.